Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa favorito, porque yo sé que este programa de la Virgencita Hermosa, ustedes lo aman, porque están aprendiendo cosas hermosas todos los días, porque todos los días les abrimos una puerta de trabajo, porque el que no esté haciendo platica ahorita y no esté trabajando es porque es muy perezoso y no quiere salir adelante. Pero yo sé que sí quieren salir adelante, así que tengo una invitada hoy. Tengo a Ruth, ustedes ya la conocen, acá la tengo sin tapabocas para que la reconozcan y sepan de quién se trata. Oye, ese tapabocas ya nadie nos conoce, ¿no? Exactamente, Ruth, ¿cómo estás? Janesita, feliz, feliz de estar nuevamente compartiendo con todas nuestras televidentes, emocionadísima Janesita, de poder cada día, primero darle gracias a Dios por permitirnos estar acá nuevamente un día más, llenos de salud, de energía positiva y sobre todo que nos dé ese don día a día para saberlo nosotras, cómo transmitir ese conocimiento a todas esas televidentes que están tan pendientes cada día de este espectacular programa. Bueno, Rudoy está feliz y es que nos trae algo fácil de hacer, que no necesita tanto dinero para invertir, así que pónganse las pilas porque este programa está divino, esta es una clase gratis, por Dios, aprovechenla, no la echen así por debajito de la puerta para nada. Ruth, ¿qué es lo que nos vas a enseñar hoy? Bueno, Janesita, vamos a empezar allá, todas a empezar a reciclar todos esos frascos de café, de vidrio, de plástico, porque les voy a enseñar a decorarlos con unos lindos motivos navideños y así mismo con esas técnicas los van a poder decorar de línea. Genial, bueno, ahora sí, ya te reconocieron, tapaboca, nariz, ojos, todo con tal de que nada se nos prenda. Sí, nos toca, sí señora. Juiciosísimos. Bueno, tengo los frascos de mantequilla, de café, de dulces, de todo. Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, tenemos nuestro frasco acá, tenemos nuestro frasco, en este caso he traído un frasco de vidrio. Vamos a utilizarlo con lo que es láminas actuadhesivas o también podemos trabajar lo que es la servilleta. Vamos a trabajarlos con acrílicos, normales, Janesita, craqueladores. Vamos a utilizarlo también con nievecita, igual ahorita se las voy a mostrar, muranito como para darle un poquito de vida. ¿El muranito es escarcha? Escarchita, ah, sí. Listo. Lija, bordeadores, tijeras también vamos a utilizar ahí, pincelitos, un vasito con agua, alcohol, trapito y muchas ganas de trabajar. Ay, bueno, esas ya las tenemos, entonces comencemos a ver. Bueno, claro este que está sí. Lindo. Sí, señora, ese es hermoso. Mire qué lindo, con nievecita, como dices tú, con una lámina hermosa, la tapa craquelada. Ajá, sí, señora. Eso es diferente. Bueno, empecemos. Bueno, entonces vamos a empezar. Tenemos una técnica muy práctica, Janesita, que la van a poder trabajar todas nuestras y nuestros televidentes. Ay, sí, algo sencillo. Algo muy sencillo para que lo puedan elaborar en casa. Que no se nos complique tanto la vida. Exacto. Entonces, tenemos nuestro frasco, le retiramos la tapa. Yo tengo acá un trapo, tengo un alcohol que ya no nos puede faltar en casa. Para nada. Vamos pero alcohol común y corriente. Común y corriente, Janesita, de los que utilizamos todos los días en nuestras manitas. Pero es que a veces ese alcohol trae agua. Tenemos que comprar sí, una buena calidad. Sí, que sea de buena calidad. Sí. Y vamos a frotar sobre nuestro frasco, ¿para qué? Para quitarle todo exceso de grasa que tenga. Lo mismo lo hacemos si fuera de plástico. Ajá. Tanto en vidrio como plástico. Pues este ya viene bien limpiecito, descontaminado, pero igual yo les hago el proceso. Entonces ustedes lo limpian muy bien, por el otro lado donde esté seco el trapo, vamos a secar el frasco. ¿Por qué lo hago, Janesita? Yo no trabajo sino con acrílicos, desde que yo laque y selle bien mi producto me dura años. ¿Verdad? No tengo necesidad ¿no tengo que colocar nada, una base? Pero es bueno colocar, yo voy directamente con los acrílicos, sí. Pero es bueno siempre proteger limpiar nuestro frasco limpiándolo muy bien, porque la grasa va a rechazar un poco la pintura. Lógico. Entonces debe estar bien descontaminado. Después, ¿qué hacemos? Aquí cogemos un acrílico blanco luna. Para su efecto, yo siempre cojo ¿usas base? Como de base. Ah, usamos base de todas maneras. Como, no tanto como esto, sino que el color de base. No es listo. Porque... porque sea necesario. Sea necesario. Yo porque todo acrílico lo porque es que acrílico. Bases, utilizan de pronto gesos o primers, acá no necesito. Me voy directamente con oye, el acrílico. ¿Oye, el gesso sí pega el vidrio? Sí, señora. ¿De esta manera? ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer con una espuma redonda
o con un pincel grande redondo. Ese pincel está chusquísimo. Ay, sí, está a mí robable. Me fascina. Es que yo me unto muchísimo trabajando. Ay, yo también, hola. Entonces yo trato como de buscar la herramienta adecuada para trabajar. Mira con una capita nomás aquí cómo se adhiere el acrílico de bien a mi frasco. Oye, sí, estoy aterrada. Ajá, ¿por qué debe ser con un pincel o con una espuma? Porque el pincel, al cargarlo, al aplicarlo de esta manera, me genera una textura, que es la que se me va a ver cuando haga el raspadito con la lija. Además, este absorbe mucho, ¿no? Absorbe muchísimo la pintura y no tenemos que recargar ahí a pedacitos chiquiticos. Exacto. ¿Y si ves que no me la rechaza? Para en nada. En ningún momento, desde que el frasco esté descontaminado, no pasa nada. Está genial. Entonces, este procedimiento, Janesita, vamos a quitarle ese pelito que le cayó por ahí. Este procedimiento lo deben hacer aproximadamente 3 o 4 veces hasta que el frasco quede bien blanquito. Oye, pero increíble. Y ya queda una capa gruesa y no se, ¿cómo se dice? No se salta, no se cae. Él no se cae, no, señora. Acaba de quitarle la tapita. No florece, pues, y se... Acá yo ya la tengo con las 4 capas. Perfecto. Que ya lo traemos listo. Déjame ver. Mira. Yo quiero tocar. Ay, queda lindo, queda perfecto. Sí, señora. Increíble, miren, acá está Julito, lo está mostrando. Queda perfecto, me gusta. Me gusta. Yo tengo unos frascos así, esos de mayonesa de hace años. Ay, esos quedan súper bellos, mi Janesita. Pero esto está divino para hacerlo en esos frascos de mayonesa y ponerles una lámina así de frutas o algo así bien hermoso para la cocina. Quedan y fíjate bellos. Que tengo el grande, mediano y pequeño. Sí. Van a quedar divinos. Te queda el juego espectacular. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro acrílico. Este es un tono aguamarina. Uh-huh. Yo voy a sacar una gotica, es una gotica. Ya les muestro por Vamos qué. Vamos a ver qué es una gotica para... Un poquito. ¿Por qué? Porque yo tengo que aguarlo bastante. Tengo que aguarlo bastante. Entonces, si yo lleno el huequito de mi paleta mucho con acrílico, pues no voy a poder llenarlo de agua. Y yo necesito aguarlo bastante. ¿Un acuarelado o no? No, señora. Es muy delgado el acuarelado. Exacto. No es tan delgado como un acuarelado. Entonces, yo lo adelgazo siempre que vayamos a revolver... Yo hago énfasis en que lo hagan con el palito del pincel. No lo vayan a hacer con lo que es la cerda del pincel, porque si no, la van a empezar a abrir y se daña. Siempre con el palito o tienen un palito adecuado para esto. Vamos a cargar el pincel, lo humectamos muy bien y vamos a hacerlo con un pincel suave. ¿Sí ve que aquí cambié de pincel, Janesita? Ajá. Y voy a hacer un aguado acá, como la técnica que llamamos de los aguados en el frasquito. Miren que es muy fácil, si es que es una técnica muy fácil. Oye, ¿por qué no colocaste directo el color? Porque voy a hacer un raspadito, Janesita, para lograr este efecto. Ya, ahora sí entiendo. Yo sí dije, pero ¿por qué no lo coloca directo? Ajá, vamos a hacer un raspadito. Entonces acá vamos a colocar nuestro aguadito. El aguadito se deja secar aproximadamente por ahí unos 15, 20 minutos, miren cómo queda. Seca rapidísimo. Unos 15, 20 minutos que seque bien para poder hacer lo que es el raspadito. Entonces, esto lo hacemos en todo el contorno del frasco. Yo ya traigo uno acá. Y eso está muy fácil, eso me gusta. Súper fácil, práctico, Janesita. Aquí yo ya tengo uno, ¿sí ves, Janesita? Sí. Sí, de que unas partes quedaron como más oscuras, otras como Parchudito. Más claritas. No afecta. Ay, profe, que no me quedó parejo. No hay problema porque esto es como un tipo de un envejecido. Vamos a mostrarle a nuestros televidentes, de pronto tengan la misma duda que tenía Janesita. ¿Para qué? Para lograr este raspadito y que se vea como si fuera un envejecido. Ajá. Entonces, tenemos ya aquí. Pero el raspadito, ya bueno, listo. Vamos con eso. Vamos entonces, con el paso de que el aguado ya lo tenemos totalmente seco. Vamos a coger una lija número 280 o 240 o 220. ¡Qué susto! A mí me daría miedo que se me venga la pintura y el frasco quede pelado. No, señora. Sí se va a raspar, pero para dar el efecto. Pero no llega el frasco. Entonces, vamos a coger nuestra lija. Pero tú le estás haciendo durísimo. Sí, señora. ¡Qué miedo! Y es una lija que no es tan suave, Janesita. Tócala si quieres, si es Uy, que no es tan nada, suave. Gruesita. Por eso, al contrario. Es como lima de uñas. Exacto. Debe ser como un poquito más gruesita. Una gotica. Como entre 240, 220, 280. Listo. Si la ponen muy suave, no les va a generar la textura, Janesita. Ajá.
pero le da durísimo y miren, no se cae la pintura. No, señor. Ahí está la prueba. Acá le pasan aquí en esta partecita. Tampoco se lo dejen muy blanco, ¿no? Cogemos siempre, yo les he hecho también énfasis en que debemos humectar el trapo para retirar lo que es el polvo. Entonces retiramos el polvo con un trapo húmedo. Mira si alcanzan a ver la textura. Sí. Ahí, acá, esta textura de acá. Entonces eso, retiramos el polvito. Y mira que no se peló, Janesita. Para ¿sí nada. Entonces y vamos a retirar. Magia. Y es una técnica muy fácil, muy rápida. Muy fácil y muy rápida. Entonces, ya tenemos nuestro frasquito. Yo ya traigo. Uno adelantado. Adelantado. Este ya raspado. Pero igual los pasos tal cual los he explicado acá. Ya está todo raspadito. ¿Qué le vamos a hacer a la tapa? La tapa también previamente, Janesita, hemos aplicado con acrílico blanco luna, como hicimos al principio, dejamos secar. Ahora vamos a craquelar para que el efecto me dé así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger nuestro craquelador. El craquelador viene... Ay, pongámosle mucho cuidado. Saben que muchas señoras han perdido cosas lindas que hacen porque no han podido saber cómo se maneja el craquelador. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Cuánto tiempo lo dejo? Así que pongamos muchísima atención porque este curso poco se ve, así que aprovechenlo. A ver. Bueno, entonces tenemos estos dos productos para craquelar. Lo que es la base y el craquelador. Vienen así en esta presentación. Ya después de que colocaron un color de base, esto es, si yo tengo un color oscuro para poner encima, el de por debajo debe ser claro. Pero si fuera al contrario, pueden colocar una base oscura y el color de encima claro. Siempre, o sea, siempre que sean colores, dos colores opuestos. De contraste, sí, señora. Opuestos. Sí, bueno, señora. Ustedes tienen ahí su cuaderno. Tomen nota. ¿Cómo es lo del craquelador? Porque muchas señoras una vez me decían, ay, doña Yana, enseña a hacer eso, porque la verdad no he podido. Llevo años y años y no he podido aprender a hacerlo. Bueno, entonces acá tenemos nuestra tapita. Color contrastante. Acrílico, con listo. Acrílico. ¿Ahora qué vas Cargamos a hacer? Cargamos con un pincel suave. Miren lo generosa que yo soy. Voy a mirar si la cámara me puede acercar un poquito, porque este paso es muy importante. Después de que yo tengo acá, vamos a colocar el craquelador en diferente dirección. Pero miren lo generosa que soy, Janesita. Así. Por los bordecitos, por todas partes. Así, muy generosa. Generosa es que quede bien empapado, gran cantidad, brillante. Pero mira, en este caso sí soy desordenada para trabajar, por decirlo así, pero para no que me entiendan. Porque es necesario, hay que hacerlo. Si aplica, sí, señora, si aplican esta base así, en orden, no les va a craquelar bien. Y si aplican muy poquito, les va a reventar muy poquito. Si aplican, entonces, deben ser generosas. Aplican suave y en desorden. Para las señoras que están aprendiendo, ¿para ti qué es reventar? Reventar es que quede cuarteada la pintura. Entonces, ya, como una arañita. Exacto. Cuando queda muy poquito, queda todo queda así, como estos espacios que casi ni se ven. Ya. Entonces no se ve la bonito. La gracia es que se vea el reventado. Claro, sí, señora. Como un huevo cuando se rompe. Sí, señora. Un huevito entonces, cuando se rompe. Acuérdese, movimiento en desorden, pero generoso. Perfecto. ¿Listo? Ajá. Bueno, entonces, esto, ¿qué ventaja tiene este craquelador, Janesita? Que lo puedes dejar secar 3 horas, 4 horas, volver en 2 meses... y puedes trabajar el otro color encima. Ay, y no genial. Pasa nada. Entonces, yo ya traigo uno acá, ya seco. Si, bueno, no sé si se alcanza a verlo ya brillante. Ya 3 horas, suponemos. Ya pasaron 3 horas. Ya pasaron tres horas, vamos a un corte de 3 horas y ya volvemos. No nos demoramos nadita, nadita.
Bueno, ya dejamos secar nuestro craquelado la primera. Ay, pero ¿cuál de los dos frascos uso primero? El transparente, la base, lo que dijimos el al transparente. Principio. El transparente, lo bueno, que es la base, que es el transparente. Ese lo usamos primero, uh-huh. Lo podemos dejar mucho tiempo a que seque. Ya sí, secó. Ajá, ya listo, secó. Pasaron 3 horas, supongamos. Ya. No, mentira, pero digamos que a los 40 minutos él ya tiene ya que estar puedo. Sequito. Ya listo, perfecto. Pero es que a veces tenemos la evidencia. ¿Y ahora qué hago? Se me secó, se me dañó. Entonces, saco el color. Ahora el color. ¿Y el color es el mismo craquelador? ¿O del es el mismo craquelador, sí, señora. Ah, o sea, yo tengo que comprar el craquelador del él color viene que así. Quiero. Él viene así. Así. Ya. La base y el color. ¿Y vienen colores? En colores. Elijo sí, mi color. Yo escogí verde, este por la Navidad, mm-hmm. Pero lo puedes escoger azul, blanco, pero eso no pasaba rojo. Antes. Antes eran dos transparentes, ¿verdad? Sí, no, ahora ya viene existe? Con color. Claro, todavía. Ah, ¿y cómo es el sé que cuál llaman es primero? Incoloro. Un igual, color. Ahí siempre te va a decir uno y dos. Siempre ¿y cuando te diga uno en la base? Ah, listo. Uh-huh. ¿Va bueno, a la aclaración? Claro que sí, mi Yanisita. Listo. Entonces, aquí vamos a cargar. Si ¿sí ves que yo sigo con un pincel sí. suave? Y aquí sí debe ser en orden. No importa que unas partes, eso es lo chévere de este craquelado, no importa que unas partes se vean más claras y otras más oscuras. No pasa absolutamente. ¿Él en pareja solito? Él solito en pareja. Yo ahorita te explico acá el resultado, ah, que es lo claro bien. Y lo oscuro que se ve. Y yo soy generosa, pero mira que yo este sí, al contrario de la base, este sí lo debo aplicar en orden. Organizadita. Este sí ya no lo puedo aplicar en desorden. Así. ¿Yo puedo colocar dos manos o una sola? Una sola, Janet, sí. Siempre una sola. Por lo general es una sola. Que tú puedas aplicar dos capas de pronto de la base, pero cuando ya esté seca. Mm. Porque si aplicas una segunda sobre una primera húmeda, pasa como el acrílico, vas a barrer la primer capa. Ah, perfecto. Uh-huh. Esa aclaración me gusta. Eso, entonces acá, digamos que aquí ya tenemos, tapemos estos blanquitos, dejamos ahí quieto al nuestra ladito. Tapa, también, al ladito también. Todos nosotros lo craquelamos al ladito por todas partes. Por todas partes. ¿Y ese cuánto dura en secar? Este aproximadamente, ahorita en unos 10 minuticos ya tiene que empezar a reventar. Ah, ya él empieza a reventar, ya empieza a no hay reventar. Que hacer nada más. Ahorita igual lo vamos a mostrar cómo empieza a reventar. Ay, sí, me gusta. Y aquí ya el resultado final tiene que terminar, este es un verde más oscurito, tiene que terminar reventado así. No sé si la cámara alcance a apreciar acá unas partes más claritas y estas más oscuras. ¿Sí ven? Acá se ve perfecto, mire. Oscuro, claro. Entonces no importa que unas partes queden más claras y otras más oscuras, porque igual queda espectacular. Igual ahorita les mostramos este cuando seque. Bueno, ya. Entonces ya tenemos, ya sabemos cómo craquelar la tapa y ya sabemos cómo le hicimos el envejecido al frasco. Que son las partes más, digamos que para mí es de lo más importante en este frasquito. Ahora vamos listo. A utilizar acá lo que es nuestra lámina actuadesiva. Un frasquito de estos como para cuántas tapas me alcanza, porque es chiquito. Yo diría que como para unas 10, Janesita. Ah, es rendidor. Sí, el rinde, sí señora. Listo. Tenemos nuestra lámina, el diseño que ustedes deseen. Esta ya trae su adhesivo. Entre más prácticas seamos hoy en día, muchísimo mejor. Aquí yo traigo, miren, esta lámina es una lámina de 10x10 y yo la he recortado por la silueta y me ha quedado así, como está acá. ¿Cómo la recortamos? Hay un truquito también para enseñarles a cortar. A mí me gusta enseñarles todo, absolutamente todo. Así debe ser. Entonces, yo tengo mi lámina, yo cojo mi lámina con la mano izquierda, bueno, yo soy derecha, y abro muy bien la tijera. Pero miren, yo aquí le voy a hacer movimiento a la lámina. Yo no le hago movimiento a la tijera. Abro la tijera y miren, todo el movimiento se le da a la lámina, ¿y no a la objetivo? Tijera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos todo el movimiento en la tijera, Janesita, queda mordisqueado. Sea tela, sea papel, sea foamy, sea lo que cortemos. Se debe abrir bien la tijera. Se debe abrir, sí señora, ajá. Muy bien la tijera y siempre el movimiento es acá. La mano mire, izquierda acá. Es la que gira, más no la tijera. Y con eso, cuando ustedes tengan unos cortes, tienen unos cortes limpios, perfectos y no les va a quedar mordisqueado. Entonces así, yo ya tengo aquí
mi laminita ya cortada, yo me voy a apoyar, yo tengo por acá un trapito. Yo soy muy amiga de los trapitos, Janecita. De las camisetas. Ay, de todo. No, sí, las uy, no. Lo mejor es una camiseta vieja. No, eso absorbe divino, divino. Yo las amo. Yo veo las camisetas de mis nietos, de mi esposo. ¿Tú ya tienes nietos? Sí. No lo puedo creer. No creas, yo tengo como 25 todavía. No vas a creer que porque soy abuela. ¿Cuántos años tengo? Te estancaste. Bueno, entonces acá, miren, acá qué he hecho. Le he quitado, he retirado, ay, 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 el adhesivo de mi lámina. ¿Mm? Él trae su adhesivo, entonces uno sencillamente retira. Y ubican el frasco, pues yo lo voy a hacer hacia ustedes para que puedan apreciar bien. Y lo ubican y lo ponen. ¿Por qué quise yo trabajar esta lámina acá? Cuando, y en algo redondo, yo había podido traer esos frasquitos cuadrados y no complicarnos. No. Pero muchas alumnas dicen, ay, profe, pero es que cuando yo trabajé esa lámina, como es redondo, se arrugó. ¿Me permite el frasquito, Janecita? Eso tiene solución. ¿Por qué les traigo yo esta lámina y por qué lo quise hacer acá? Esta lámina, por lo general, se tiende a arrugar en la parte de abajo. Pero ahí es donde vamos a jugar con la nieve, les tapa, les sella y queda perfecta. Que Janecita lo puede revisar ahí. Mientras tanto... Ay, pero además me encanta, imagínense, no es sino quitar la parte de atrás, pegar y ya. Exacto. Pues yo la colocaría más arriba para que no me quede sobre el corrugado. Pero es que la lámina da al tope. ¿Al tope? Sí, señora. Pero acá no. Da al tope, te entonces, llevo la mira. Contraria, acá no. Mira, ¿sí ves que se arruga bastante? Sí, se arruga, claro, se arruga. Porque esta parte es corrugada. Claro. Entonces ajá. Es muy difícil. La servilleta sí toma la forma, pero exacto. Esto no, porque es más grueso. Ay, pero esta está linda, miren. Entonces, ¿sí ves que acá, por decir, nos da bien arriba, a ras, uh-huh. Y acá abajo nos alcanza a ver esa arruguita? Obvio, si nosotros le dejamos esa arruguita, no se nos va a ver como tan estético en el momento que quisiéramos dejar claro. La lámina así. Pero como estamos decorando Navidad y la Navidad es llena de nieve, de escarchas, de murales. Sí, la Navidad es divina. Sí, es yo hermosa. Entonces aquí planchamos nuestra lámina, es lo que digo yo, planchar nuestra lámina. Claro, así se adhiere mucho mejor. Exacto, se adhiere y ustedes empiezan ¿cómo se llama esto? Yemita de los dedos. Empiezan a hacerle así a la lámina para revisar de que no se les vaya a despegar. Ya después de que ya la tienen ahí pegadita, entonces vamos a seguir nuestro otro proceso. Aquí yo cojo un acrílico, un cafecito oscuro y le voy a dar una pequeña sombra. A siempre... eso le temen las señoras, a esa sí, sombrita, bastante. Porque da miedo que se nos manche y ahí sí está el secreto. Por favor, ¿no lo das? Claro que para sí, para que quede una sombrita pareja y que sea sombrita, ¿no? Que sea sombrita, sí. No, no un delineado, sino una sombrita. Una sombrita. Entonces, vamos a coger este pincel. También debe ser un pincel adecuado. Acá, en este caso, tenemos un pincel redondo chino de Poncear Stencil. Lo cargamos con un acrílico marrón oscuro, café oscuro. Descargamos, esto es un pedazo de blue jean viejo, a mí me fascina también trabajar el jean. Sobre el pedazo de blue jean viejo. Descargamos muy bien, que ya quede muy poquita pintura en el pincel. ¿Cómo se dan cuenta? Ustedes se dan cuenta porque acá se ve supremamente oscuro. Cuando yo paso el pincel ya se ve muy clarito. Cuando ya esté muy clarito, ustedes van a venir acá a la lámina y en forma redondita, en movimiento circular, van a empezar suave. Hay gente que para sacar la sombra rápido, lo deja muy húmedo y entonces es donde manchan. Hasta ahí llega el trabajo. Exacto. Entonces acá hay que irlo haciendo suave. Es preferible poner dos capitas y hacerlo suave. ¿A qué voy? Hago énfasis en la parte suave, Janecita. Hay gente que carga, descarga. Y no se voy fija. A hacer en el trapo lo que no se debe hacer o en esta tapita. Cuando frotan acá en la pieza, digamos que fuera la lámina, hacen así. Hacen mucha fuerza, mucha, mucha. O sea, hacen una presión en el pincel increíble. No, miren, eso es medio tocadito. No sé si me haga entender ahí claro o la cámara sí. Me alcance a registrar. Es muy suave. Es muy suave. Miren, no es lo mismo hacer esto. Hacer esto, que si yo hundo el pincel, genero una mancha. Y eso es lo que yo he podido apreciar, lo mismo que tú decías, sí. Con las alumnitas. Cuando ellas hacen tanta presión, lo es donde queda la mancha. Entonces deben hacer
Es un movimiento muy suavecito. No queda una sombrita, sino una sombrota horrible. Sí, señora. Entonces, de acá, entonces hacemos nuestra segunda pasadita. Miren tan hermosa como sube la sombra. Y bellísimo. No tengo que hacerle tan fuerte, ¿sí ven? No, si ustedes no se venden... Imagínate que se está usando altísimo regalar postres. Sí, claro. ¿Te imaginas un postre bien rico? ¿Y sabes también por qué traje esto, Yanesita? Porque ahorita la gente se está buscando mucho con los detalles sorpresa. Sí. Entonces acá un buen detalle de chocolate. Unas galletitas bien ricas. Galletitas bien ricas. Y un lindo detalle, quedan como unos reyes. Claro. Y es, digamos que un diseño exclusivo que le van a poder aportar también a todo lo que trabaje. Sí. Eso es verdad, pero esto con un postrecito, una cintica, un colgantico bien bello, no. Yo sería feliz que me lleguen con un regalo de estos. Sí, señora. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Aquí yo he traído también una stencil de estrellitas. Ay, no, enseña por favor a colocar esos stencil porque esa es otra. Stencil de estrellitas y de copitos. Entonces, esa es otra. Aquí tenemos nuestro muñequito, ¿cierto? Entonces sí. Vamos a acabar como decorar esta partecita. Aquí cogemos, lo importante es saber manejar la stencil, porque el árbol que trae es con stencil, el bastón es con stencil. Uy, Ruth, pero es que entonces, yo te digo, los stencil son muy lindos y hay unas bellezas, hay unas letras divinas. Sí. Pero eso hay que saberlo utilizar, sí, o si no la pintura se va por debajo, se nos daña el trabajo. Así lo lavemos, ya queda manchado. No, así que por favor enseña a colocar stencil. Bueno, lo primero, aquí voy a utilizar un metalizado oro. A la pintura no se le debe aplicar agua. A la pintura solamente se debe sacar y usar tal como viene del frasco. Seguimos utilizando nuestros pinceles. El pincel también es una herramienta muy importante. Oye, pinceles están hermosos. Ay, sí. Son súper prácticos para trabajar. Pero son especiales para poncear. Para poncear, sí, señora. Ya. Vamos a coger esta stencil. La voy a ubicar, bueno, de manera que ellos puedan ver. Voy a hacer esta grandecita. Bueno, pero tú lo sostienes con la mano porque sí, tú sabes. Pero las alumnas, ¿qué deben tener en cuenta cuando vayan a utilizar las esténciles cuando son tan angosticas? Cuando una esténcil viene así de angosta o tiene el otro diseño muy pegado, ¿qué deben hacer? Deben coger la cinta de enmascarar. Es preferible que se demoren un poquito más. Del afán. Y trabajen tranquilas. Miren, ¿pero qué le deben hacer a la cinta? A la cinta le van a quitar un poquito el pegante en su manito para que no les vaya a levantar la pintura que ya tiene aquí nuestro diseño. Entonces yo le coloco la stencil y coloco acá mi cinta por un lado. Con eso, si se salen, no van a manchar el frasco, sino manchan la cinta. Y acá por el otro lado. Igual, le voy a retirar un poquito y la coloco por acá para que me sostenga. Ahí, acá. Acá no le coloco encima de la lámina porque de todos modos es una lámina de papel, ¿no? Entonces se les puede dañar. Sí, señora, se les puede dañar. Acá tenemos cosas que protejo esto y protejo esto de que no se les vaya a pelar. ¿Cuál es el otro truquito? Cargamos el pincel así, paradito. Descargamos muy bien, lo mismo que con la sombra, Yanesita, esos mismos dos trucos. Descargamos, cuando yo ya vea que descarga un poquito suave, vengo para acá a la stencil. Porque si lo dejan muy húmedo, vienen de la pintura, la stencil, la pintura se filtra y se mancha. Y lo mismo, no hay que hacerle duro porque la cerda de los pinceles se meten como por debajo. Y es cuando se les mancha, sino suavecito. Suavecito, no tienen necesidad de ejercer tanta presión, no. Y lo mismo, vuelvo y cargo, vuelvo y descargo. Cuando yo ya vea que está suave el color, paso a mi stencil. Bueno, y miren tan bonito. Esta profe está genial y este curso lo pueden ustedes repetir cuantas veces quieran, porque no es sino que entren a donde ustedes quieran y encuentran Aprenda y Venda. Canal Teleamiga en YouTube, ojo, YouTube, y van a encontrar este curso 20, 30, lo pueden repetir hasta que aprendan.
canal Teleamiga, YouTube, Aprenda y Venda, y ahí buscan a Ruth y la encuentran. Vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, no me digan que no han aprendido porque esta profesora está así de miedo. Explica todo paso a paso y no queda ninguna duda. Así que, por favor, cuaderno en mano, ahorita hacemos un repasito. ¿Te parece si ahorita hacemos un repasito? Claro que sí, sí, señora. Para que ustedes no pierdan nada. Bueno, ahí que ya va bueno, a empezar a reventar. Bueno, yo quiero mostrarles que mire, aquí ya si la cámara me acerca un poquito, miren acá ya, necesito. ¿Sí? Yo veo porque yo no veo desde lejos, muestra a ver cómo es la acá, cosa. Miren que aquí ya empezó a reventar, ¿sí ven? Solito, no le hemos hecho absolutamente nada más. Y miren cómo empezó a reventar. Igual ahorita finalizando el programa, vuelvo y se los muestro para que miren ya cómo sigue reventando y sin hacerle absolutamente nada más. Los mismos pasos que hicimos acá. Entonces es una técnica de craquelar muy práctica y muy rápida. Bueno, allá nos va saliendo. Acá me preguntan, Ruth, ¿sí? Que si ellas compran el craquelador transparente ambos, pero ellas quieren un color específico abajo, ¿ahí cómo hacen? Cuando se compra el transparente los dos se llama incoloro. Ya. Por lo general el incoloro, si es transparente, deben utilizar una base blanca. Sí. Porque si quisieran darle color, pues sencillamente utilizan de color. ¿Para qué se trabajan los dos que son incoloros? Tú aplicas la base y digamos que el otro, que es el color, vendría transparente. Al reventar, digamos, uno lo usa mucho es en vidrio. Eso se utiliza mucho en vidrio. Para que se vean las grietas, como sí. Los dos son transparentes, tú le aplicas polvito dorado y el polvito cuando tú lo pones a la grieta, realza las grietas y eso se ve espectacular, Janicita. Queda súper guau. Pero bueno. Si utilizan los incoloros, es para vidrio más que todo. Ah, bueno, eso está muy bien. Bueno, entonces, aquí vamos a hacer, mira, a mostrar lo de la stencil de la estrellita. Sí. Y también tenemos acá de copitos. Voy a hacer una grande de copito porque esta de copito, porque yo traigo lo más complicado. Precisamente para que la gente sepa tener los cuidados, Janecita. El copito es complicadísimo. De manejar la stencil. Yo ya le he retirado acá esta, su pegante. Entonces ya la puedo tener ahí. Siempre aquí, con pegante. Porque miren que la estrellita, miren con la estrellita el pincel que trabajé. Por eso me gusta trabajar las dos. Porque no se trabajan con el mismo pincel y ahí es donde la gente tiende a fallar también. Esta de copito, miren este diseño de estrella. Es un diseño hueco prácticamente, yo lo puedo trabajar con un pincel grande, pero si este copito que viene tan detallado, tan pequeño, cada parte, no voy a poder trabajar con él porque él no me va a dejar bien pintado. Entonces las señoras retiran y vuelven y repasan y se desesperan porque ven que no les queda la forma y entonces lo que hacen es humectar más el pincel y ahí es donde les queda mal. No, para cuando vayan a trabajar eso pasa con las letras. Exacto. Vamos a utilizar un pincel bien pequeñito para el espacio del copito. Pero ponceador. También, lo mismo. Ponceador, descargamos bien, que ya casi no haya pegante y cogemos copito por copito, las estrellitas que componen el copito. Miren. Pero si nosotros lo hacemos con el pincel grande, no les va a quedar bien porque sus cerdas pues, son muy amplias. Y cuando ponce no les va a quedar el ejercicio bien hecho. Y a veces una cosa tan insignificante, Janecita, perdóname, te cojo la pintura. Y con eso fallan. En cambio, si lo hacen tal cual, como yo les estoy explicando acá, les queda súper bien bonito el copito. Ya les voy a retirar la cinta para que puedan apreciar. Y ahorita ya vamos a dar los detalles, porque el resto es con stencil. Lo que interesa es la técnica nueva.
no repetir sobre lo mismo. Pero sí quería dejarles esto claro, Yanecita, para que ella, lo que tú me hacías énfasis ahorita de cómo enseñarles, porque la stencil es muy bonita, lo que tú dices, pero si las personas no la saben manejar, no les va a quedar bien. No, porque bien. Eso queda con piquitos a los lados, exacto. Queda la letra deforme, queda unas partes oscuras, otras claras. Mira, quedó perfecta, ¿sí ves? Pero es el modo de utilizar la stencil con el pincel adecuado. Proteger con cinticas de enmascarar al lado. Entonces, ya después de que tenemos esto, ¿sí te quedó claro, Yanecita, lo, sí. de, lo del claro manejo de sí. la stencil? Listo. Claro que sí, porque las señoras ahí es donde caen. Exacto. Y caemos todas, no crean, sí. yo también. Y otro, digamos, cuando vayan a trabajar, deben tener en el momento disponible, si ¿sí ven que yo tengo varios pinceles? Varios pinceles, porque si ustedes van a mojar el pincel, medio secan para coger otro color, ahí también viene la falla. Claro, porque ya eso está empapado. Exacto, ya no sí sirve. Señora, ya no sirve. O sea, estos yo ya no los puedo utilizar más para eso. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Acá lo que yo les explicaba, el truquito de acá, de la parte de abajo. Acá en la parte de abajo, todas esas arrugas que se ven ahí, entonces vamos a trabajarlas con nieve. Igual el frasquito, como ustedes pueden ver, ese tiene nieve en todo el borde para decorarlo bien bonito y les va a sellar esa parte, que sobre todo lo hacemos también para sellar de que la lámina no se vaya a levantar. La nieve trae una textura, es bastante gruesa, entonces yo busco también un pincel adecuado, uno de los pinceles chinitos que tengamos como más ásperos, Yanecita, porque sí. se tiene uno viejito. Pues a espelucar. Sí. Uno viejito. Sí, viejito. Tienen una hoja, mira que como está reventando. Ay, a ver, déjamelo acá, yo lo miro. Ay, sí, vean. Mira, Julito, cómo revienta. Acá ya empezó a reventar. Y solito, ¿sí? Es que no lo he tocado para nada, lo que hicimos acá ya. Genial, miren acá cómo está reventando, cómo se van formando las grietas. Súper, súper bonito. Se bueno, super acá lo coloco y vamos a seguir con lo tuyo. Bueno, entonces, tenemos una hoja de papel, a mí me gusta tener una hoja de papel disponible. Esto es escarcha o murano tornasol. La diferencia de murano a la escarcha es que el murano es más fino. Y brilla más. Tornasol es porque te da más brillo, ¿listo? Pero aquí hay algo, Yanecita. Cuando nosotros ya tenemos todo el frasco trabajado, con la nieve, con la stencil, toda la decoración que hay, porque todo lo de atrás es stencil, sería la repetición de la repetidera sí. ponerle a hacer todo eso. Con la stencil deben lacar primero, Yanecita. Deben lacar primero para colocar la nieve, el murano y el bordeador, que va a ser el último detalle. ¿Por qué? Porque si ustedes no lacan primero, cuando aplican el no tanto la nieve, sino el murano, el murano se opaca. Con la laca, así la laca sea brillante, se va a opacar. El bordeador se le pierde totalmente la gracia. Ah, ya, tienen que anotar eso en su cuaderno, pero vamos a otra pausa. No se me vayan, que ya vamos a terminar. Bueno, Ruth, yo creo que las señoras están dichosas, los señores, los chicos, las chicas, porque es toda la familia la que nos ve, porque aclaramos muchísimas dudas sobre cómo utilizar un stencil, sobre cómo utilizar una escarcha para que no se nos opaque, porque nos suele pasar muchísimo. Sí, señora. Y además, cómo pegar el acrílico al frasco, porque la verdad... voy a llegar a pintar mis frascos. Esto está claro facilísimo y está espectacular. Bueno, ¿cómo voy a colocar esa... la nieve. Sí, porque da una... sí, queda la nieve, entonces divino. Acá, la nieve, como les decía, trae una consistencia espesa,
y es, ¿cómo lo diría? Como arenosa, para que me entiendan. Claro, porque así da volumen. Exacto, te genera un volumen. Uh-huh. Entonces tú colocas la nieve, supongamos que aquí está lacado, que ya todo está y que ya está lacado. Coloco la nieve con un pincel viejito chino, inmediatamente, apenas pongo la nieve, van a coger el murano, y siempre el murano se aplica desde arriba, no tan pegadita a la pieza, para que el murano tornasol se vea más. Hay personas que hacen, esto que voy a hacer no lo deben hacer, hacen esto. Cerquititita. Ahí, no lo hagan. Háganlo así, para que se vea bien, bien tornasolado. Van a ver que el resultado es diferente. Sacuden bien y ya cuando está seco, porque esto se demora en secar aproximadamente unos 40 minutos más o menos con estos fríos que están haciendo. Y si no, pues ustedes lo van tocando. Ya después de que esté bien seco, se sacude el murano con un pincel suave. Si yo le quiero dar realces a mi lámina, lo puedo hacer. Si ves que esa tiene doraditos. Con rebordeo. Entonces yo voy a retirar esto, ya lo alzamos. Voy a colocar mi trapito para apoyar y voy, aquí yo traigo un bordeador dorado, sino que yo los guardo en esta boquilla, porque a veces le duelen a uno mucho las manos, Janecita. Sí. Mi problema, digamos, de artrosis, cuando yo hago un ejercicio repetitivo, se me entiezan los dedos, no puedo. Se muere. Entonces yo emboquillo todo, vamos a abrirle aquí la puntita a mi boquilla. Emboquillar es hacer un conito. Un conito en papel oleográfico, lo que llaman papel de regado metalizado. Uh-huh. Y eso es súper porque aquí no te tiene que generar a ti ningún tipo de fuerza, sino que esto, mira, tócalo, Janecita. Es supremamente... A ver, yo les muestro, miren. Este es el papel donde colocamos los sanduchitos o el papel de regalo metalizado. Sí, entonces no lo vamos a botar, lo vamos a guardar y vamos a hacer un conito, le colocamos cintica en la punta y cortamos la punta y ahí nos va a dar el grosor que nosotros querramos. El que quieran, Janecita. O delgadititititico. Si quieren punta delgadita, cortan poquito. Si quieren punta gruesa, pues cortan más. Pero miren qué chévere y no se desperdicia la pintura. ¿Y sabes cuánto tiempo se te conserva ahí? Hasta más de 6 meses. No puede ser. Sí, señora. Ay, no. Miren, todos los días aprendemos algo nuevo. Fíjense que cada tallerista tiene sus secretos, sus formas de pintar y todo es útil. Porque si yo no me acomodo a la tuya, me acomodo a la de otra. Claro. Pero de todas maneras, lo que importa es que aprendo y vendo. Eso es lo que importa. Sí, señora. Bueno, entonces aquí, mi Janecita, vamos a coger y yo le doy los realces donde yo quiera. Entonces acá lo voy a tratar de hacer que se vea hacia allá. Ahí. A veces sí me parece, me queda un poquito torcido, pero la idea es de que ustedes lo puedan observar bien. Aquí hago presión y saco el producto y delineo. Cuando él seca, es vamos a hacerla de acá. Sí, es que esto, bueno, lo voy a hacer un poquito hacia acá para que no me quede tan torcida. Ajá. Y yo lo acuesto y lo pongo. Aquí ustedes lo pueden observar blanco. ¿Me permites el fresquito, Janecita, por favor? Pero cuando él seca, miren cómo queda. Doradito. Doradito, doradito. Todo doradito, ¿sí ven? Todo doradito. Entonces yo a este le he puesto bordeador. En todo el bordecito. ¿Por qué le coloco en todo el bordecito? Porque en el bordecito también protejo que la lámina con la limpiada se me vaya a levantar. Entonces me sella la lámina. Este es un truco, mira, a mí me ha funcionado queda una divino. Maravilla. Además queda divino. Sí, y aparte eso queda divino. Pero ¿qué pasa para las que no tienen buena destreza en el momento de delinear? ¿Cómo van a colocar ese bordeador en toda esa silueta? Dicen, no, yo con ese pulso lo daño. No sé, voy a retirar esto de por acá, a ver si la cámara me alcanza a enfocar bien. Esto es muy fácil y se van a reír haciendo. Digamos que me salga bien. Ah, entonces acá, como esto es escarchado, cuando le hagan presión y la boquillita no le salga, con la uña destápenla, que ahí queda como el grumito de pegante, entonces no sale. Eso. Entonces, miren, cogen acá... Pongo un puntico, levanto otro puntico y así hago todo el borde, Janecita. Ahí no hay. Miren, chance no de tienen, que se tuerza. Acá no se van a torcer para nada. Para nada. Y queda exactamente como este, porque este lo hice así. Este lo hice así. Y te quedó perfecto. Ay, perdón, acá. Sí, ahí se alcanza a ver. Eso. Este lo hice así.
Listo, Ruth, terminaste, ¿sí? Mira. Ya, ahí están todas las técnicas, Janetita. Todas. Todas. No hoy nos quedamos sí, mejor con dicho, nada. Este programa vale plata. No lo pierdan porque este programa estuvo maravilloso. Ruth, muchas gracias. No, gracias qué a ti, linda. Gracias a todos nuestros televidentes. Como le digo a mis talleristas lindas, bellas, preciosas, muchas gracias. Que Dios les multiplique por enseñar sin egoísmo, porque el que comparte, Dios le devuelve mil veces más. Ruth, Dios te bendiga. A ustedes, gracias. Los espero en un próximo programa. Chao, algo chao. Muy lindo.